¡Feliz cumpleaños, Nico! Sale hoy, sí. Vale. Sí, sale hoy, obvio. Bueno, feliz cumpleaños. Para Mariano, muchas gracias, Julio. Y feliz cumpleaños, Tico, ayer. Claro, cumplimos como todos los años, el antes y después. Todos los años no pasa cambia. Lo mismo, cumple años. Un día increíble. Uno y al otro día cumple el otro. Es una cosa. No cambia nunca. ¿Por qué no hacemos un cumpleaños o un programa de cumpleaños? Sí. En vez de hablar de... O una juntada y que la paga Mariano, ¿no? Si vamos a comparar un poco. Sí, si comparamos, sí. Sí, tendría que pagar Mariano. Lugar, todo. El paso está con el 15 de la hija, creo que quedó claro, más endeudado que Argentina este año, en las próximas 6 décadas. Este año me parece que lo pagué yo, así que dejémoslo para el año que viene. Pero bueno, ¿hay que festejar igual muchas cosas? Los cumpleaños nada más. Sí, los cumpleaños. ¿Tenés algún otro motivo para festejar? No, que volvemos a la cancha el viernes. Sí, estamos con protocolo y armamos adentro porque nada, está feo afuera. Está raro, diría. Está rarito y... En una de esas llueve y no da. No, queda feo. Uy, qué pocas ganas de hablar de todo lo que hay que hablar. Lo único es eso, ¿no? Un poquito de que se vuelva a la cancha, se vuelve a alentar, ¿no? Uno calcula. Y que vamos a evadir temas, a evadir cambios, planteos, onces iniciales. En base a festejo, lo único a festejar es eso. ¿Estamos? ¡Hola, Antico! Pará. Ahí lo vamos a estar conectando en altavoz. Sí, lo vamos a poner en altavoz a Coanti. Ahora sí, ahora los escucho mejor. ¿Cómo andan? Bien, ¿usted cómo anda, Antico? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mariano. Gracias, chicos, gracias. ¿Nico, vos cumplís hoy? Exacto. ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabés que mejor ha sido un día o 2 días después que yo? Como todos los años. Me cae muy bien la gente que dice feliz cumpleaños. Y ustedes dos dicen feliz cumpleaños, vos y Antico. Porque la terminás antes porque es muy largo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Lo escribís igual, ¿viste? ¡Feliz cumpleaños! Sí. ¿Para vos cómo decís, Papá Noel o Papá Noel? Papá Noel. ¿Y vos, Mariano, cómo decís, Papá Noel o Papá Noel? Santa Claus. ¡Papá Noel! ¡Hola, Como todo hombre de bien. Yo digo Papá Noel, no me sale Santa, Papá Noel. Este te tira ahora, Mariano. Soy Santa Gada. ¿Qué onda, Mariano? Bueno, acá estamos. La verdad que Pará, ¿y dónde estás? De lo familiar, pero no de lo que pasó con Lanús, que bueno, lamentablemente no jugó un buen partido, perdió, dejó una imagen fea. Y bueno. Sí, no tenés. La verdad que preocupante. La actuación y preocupante también en algunas... la forma en perder, ¿no? Porque vos podés perder... ¿El quién? Contra Newell's. Todo. Claro, podés perder contra Newell's, que generaste, que llegaste, más allá de los errores en defensa. Hasta ahí. Por lo menos dejó otra imagen. Arsenal volvió a convertir un gol después de 602 minutos. Bueno, pero... Sí. Es como que con la luz cortan todas las rachas. ¿Por qué yo ya sé antes de ir al partido a relatar o a ver... Que se va a cortar la racha negativa del rival? ¿Por qué yo ya lo sé? ¿Por qué yo se lo digo? Por ejemplo, el otro día hice partido con un comentarista que no conocía. Mundo Lanús, no, nada que ver. Nada que ver con Lanús, una persona con la que empecé a trabajar hace una semana, Mariano Olivero, le mando un beso, de América, capaz que lo tiene. Un choque de puños. Y le dije, mira, va a pasar esto. Che, qué pesimista, me dice. No es pesimismo, yo te digo todo lo que va a pasar y pasó. ¿Por qué yo le tengo que anticipar a un desconocido lo que va a pasar? Sí. Bueno, a mí me pasó con Vélez, que yo tengo un grupo de WhatsApp con el de colegas que cubrimos AFA, y entre ellos hay uno que es hincha de Vélez, no vamos a decir quién es, pero bueno, ustedes lo conocen. Sí. Un abrazo, Y yo le dije, yo después se lo digo. Lopa, Tidifon. Encima lo está cubriendo. No. Nunca cubrió Vélez encima. HS. Ah, ok. Y le dije... queda tranquilo, yo le dije, quiero que River jugó con Vélez la fecha anterior a que Lanús jugó con Vélez. Quiero que Vélez haga un gol en ese partido. Claro. Y dije, me dicen, viste, dicen que le dicen por mufa, que para... Sí, que lo estás mufando. No, pues si no con Lanús corta la racha. Dicho y hecho, hizo 5 con Lanús. ¿Central tiene alguna? ¿Central Córdoba? ¿O no? ¿Y si no le ganamos nunca? ¿Cómo? ¿A Central Córdoba tiene alguna contra nosotros ahora? Viene de no ganar 73 partidos. No sé cuánto hace que no gana visitantes en Central Córdoba. Habría que dato, a buscarlo. Me parece que
Me parece que en el torneo no ha no ganado. Ganó, no, confirmado lo tengo ese dato. No, no ganó de visitante en el torneo Central Córdoba. Ahí tenés. Por eso, bueno. Pero bueno, lamentablemente Newell's hacía 6 que no ganaba. El torneo pasado Newell's no había ganado y el primer partido lo ganó Lanús. Y ahora Arsenal hacía 10 que no ganaba y más de 600 minutos sin hacer un gol. Y más allá que el gol fue de gran, casi toda responsabilidad de Lanús, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente un mal partido. Un equipo que llegó recién a los 25 del segundo tiempo con el cabezazo Burdizo. Y que, bueno, después de ganar con Independiente, que para todos era quizás un puntapié para pelear arriba. Hay que sacárselo de la cabeza. Hay que sacárselo de la cabeza a pelear el campeonato. Hay que sacárselo de la cabeza. Anímicamente Lanús no está en condiciones de pelear el campeonato. Futbolísticamente puede ser porque realmente lo del fútbol argentino es muy malo, en general. Es un torneo sí, ganable. El puntero que es Talleres, Juli, no tiene mucho más que Lanús. No es el Chelsea, Talleres. No es el Chelsea campeón de Europa. No, pero Lanús no está preparado porque si estos partidos los tenés que ganar. Le tenés que ganar a Arsenal, le tenés que ganar a Newell. Si no está preparado. O sea, anímicamente no estás apto. Claro, ahí a Unión mismo. Son partidos quizás, entre comillas, que no hay, accesibles. Y lo está dejando pasar. Entonces, para sumar para la Copa está Lanús. Vamos a ser sinceros, muchachos. Al que le duela, sí, sí. Pedimos perdón, ¿eh? No, a cualquiera. Sí. Sudamérica, más que nada por lo económico. A cualquiera las lasbo. El objetivo es meterse una copa. La idea sería la Libertadores. La idea sería la Libertadores, que a priori parece más accesible el torneo, no los equipos, que la Sudamericana. Pero bueno, que sea cualquiera. No va a pasar. La única que está asegurada es la Copa Argentina que vas a entrar. Sí. Hasta ahora. Sí, bueno, ya está clasificado, obviamente. Por eso, hasta ahora. Bueno, hay que volver a... Yo no sé si es cambiando el esquema. Si es... obviamente yo creo que algún cambio de nombre tendrá que hacer Luis. Y después habrá que ver el tema del esquema. Porque da la sensación de que este 4-4-2... Pará, sí. Te interrumpo como siempre. ¿Algún cambio de nombre va a hacer Luis? ¿Ustedes realmente creen que el viernes va a haber cambio de nombre? No, si va a haber, no sé. Yo creo que debería. Pero después lo que hace Luis, no tengo información. Esto es lo que yo estoy diciendo, creo que es opinión. ¿Cuál cambiaría, Mariano? Yo creo que el arquero habría que cambiarlo. Oh, la bestialidad. La gran Sara. El arquero, el 2, el 3. Y después arriba, que lo vaya. El arquero, el 2 y el 3. Lamentablemente, con todo respeto, Bernabé no marcó una sola vez el otro día. No ganó una. Benavides le ganó. Benavides le ganó los mano a mano. Sepúlveda le ganó los mano a mano. Tiró un caño en la última jugada. Son chicos que están en la lucha. Que están bien de abajo. Vos no podés perder con Benavides, con Sepúlveda, todas. Podés perder una porque es un partido de fútbol y podés perder de 5, 2, 3. Todas no. Lo lamento mucho porque sé que se enoja mucha gente cuando uno dice algo de algún jugador que salió del club. Y Bernabé salió del club, es un jugador bárbaro. Pero está pasando un momento bajo, muy malo. Pero... Y queda en todas las fotos. En todas las fotos aparece Bernabé. Además, si sale Bernabé, entra Aude, que también es del club. No es que estás pidiendo, no sé qué. En todas las fotos aparece Bernabé. En todas las fotos. No, uh-huh. No puede ser. Yo entiendo que capaz el técnico le quiere dar cierta confianza. Y después tenés jugadores que entran en el segundo tiempo, como entró el otro día de la Vega, que ya hace 3 años que debutó en primera, que tocó la guitarra con el Pollo y que fue de Mirta Legrand. Tocó en Sentimiento. 3 años pasaron y se subió el auto de Sentimiento Granate. Pasaron 3 años. Y la primera pelota que tocó le erró por 8 metros a Morgantini. Sí. Entonces eso es anímico. Porque de la Vega no es mal jugador, Bernabé no es mal jugador, pero hay una cuestión mental que Lanús no está pudiendo resolver. Además, no lo está resolviendo desde lo anímico. Entonces es muy difícil, es un todo ganar un campeonato. Es jugar bien, es tener cierta fortuna y es estar bien de la cabeza. No puede caerse Lanús cuando le hace un gol a un equipo que es el último del campeonato y que hace 602 minutos que le hace un gol. Sí. Y cuando sos uno de los que está peleando arriba, ¿no? Porque Lanús venía anímicamente, no. Para el Independiente tenía que estar en su punto. Ya no, dijo más alto, Máximo Cosetti en la puerta del banco. Ya no. El tema que Lanús termina siendo cuarto. No creo que sea dentro de los 4 los mejores que juega. A mi entender, no juega. No. Si te preguntan hoy, cualquiera en la calle, viene un alguien y te dice, ¿a qué juega Lanús? No tenés una respuesta clara. Yo sí tengo una respuesta clara. Lanús juega a un juego que yo no entiendo, que es salir de abajo con el arquero, salir cortito, que no es tocando al área virtud, chica, que no es pero a virtud. Su vez también es un equipo que tira pelotazos y que después apuesta en un partido a tirar centros, pero saca al que mejor cabecea. A eso juega Lanús. Sí, igual está jugando mal López. Pero no salen. Hay jugadores que no salen. Y en sale, canchas que no sale. En cancha no tienen que salir. Hay canchas que no tienen Belmonte que salir. Belmonte sale. No sale. Y López no sale. Hay 3 que no salen.
Hoy hay tres que no salen, no salen. Esos tres salieron. Y hablando de salir, hay perdón, un dato... De esos tres salieron dos. Hay un dato no menor. Marian, ¿qué partido se pierde Morel por ir a Paraguay? Boca. ¿Boca solo? Sí. Ah, pensé que era Boca y Clásico. ¿Cómo es el calendario, Mariano? Va a llegar. ¿Bruja? O sea, juega el jueves 14 sí. con su selección de Paraguay y el fin de semana siguiente Bruja juega con Banfield, pero hay que ver el día. No sé qué día jugará. ¿Pero cuántas fechas son de eliminatorias? Sí. Sábado a las 3 de la tarde, ¿eh? ¿Ya está? No, no. Expedido. Lo que vos pensás. Expedido. Expedido. Bueno, ahí, Nico, vos pensás que va a jugar el jueves con su selección, va a llegar el viernes y yo creo que difícilmente juegue también. Pero pará. Hay algo que no entiendo. La fecha pasada de eliminatorias sí. lo puso Morel, que fue en Mar del Plata con Aldo Civi. Sí, pero porque no había jugado la última fecha. Claro, fue domingo. No ahora entiendo el calendario, Mariano. ¿Cómo se para? A ver... No se para el torneo, Juli. No, está bien, pero ¿cómo se juega la eliminatoria? Yo sé que no se para el torneo. Se juega el jueves 7, que es la previa al partido con Boca. Sí. Después se juega el domingo 10, que es ese mismo fin de semana, que no va a haber fútbol. Perfecto, y después llega con lo justo para Banfield. Entendí. Y después juega el jueves 14. Son tres partidos se juegan. Y la Lanús jugaría el sábado 16 con Banfield. Uno de los partidos es Paraguay-Argentina. Olvídate, no llega. El primero... El 7 de juega Paraguay-Argentina. Y de la lista de Argentina que vas a CENAF ahora, no hay ningún jugador de Lanús, ¿no? Creo que no. Ahora, yo te voy a ganar el predio de 6, ahora un ratito sale la lista, creo que no, porque el jugador igual no parece. No, pero Belmonte tranquilamente puede estar. Estaría bueno que en Boca vaya Rossi, por ejemplo, ¿no? Y puede ser Rossi que esté convocado como arquero. Sí, ¿cómo va a estar convocado Rossi? Sí, central, como lateral derecho va a estar convocado. Convocado de Colombia. Bueno, pará, hacemos la pausa, Mania, te quedas un toque, hacemos la primera. Dale. Así descansé a ver. Sí, dale, vamos. Organización Subat es una consultora de seguros miembro de CRB Broker. Estamos en Ituzaingó 1558, Lanús Este. Cotiza tu seguro vía WhatsApp 11 55 65 00 11. Somos representantes oficiales del grupo Sancor Seguros. Organización Subat, más de 20 años junto al grana. ¿Ya probaste el hamburgueso o la ensalada de mares? Encontrala solamente en Vieja Casa. Sitio Cultural Gastronómico. Basavilbaso 1854. Lanús Este. Pensá global. Consumí local. Estudio Jurídico Bustamante Piso y Salerno. Somos un estudio jurídico integral. Nos especializamos en derecho laboral. Nos focalizamos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Somos especialistas en despidos. Litigamos en toda la provincia de Buenos Aires. Asesórese sin cargo al 11 58 10 7412. Oficina Lanús, Basavilbaso 1838. También atendemos en Adrogué, Olivos y Mar del Plata. Estudio Jurídico Bustamante Piso y Salerno, atendido por socios e hinchas de Lanús. Carnicería de Herli, carnes de primera calidad con la mejor atención. Pedidos al 4203-4457 o vía WhatsApp al 11-38-59-12-45. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, Lanús Oeste, 4240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza.
Señor, qué locura, Feli. Y un beso a Krule, que hoy se opera Krule, pero va a salir todo bien. Después vamos a contar todo, pero está bien el rusito, así que le mandamos un beso. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para el viernes? ¿Cómo hacemos para el viernes? En principio hay que no ir a putear a la cancha. Primero aclaremos cómo hay que ir, ¿no? Que van los socios, con el carnet nuevo, sí. Los abonados, todo el protocolar. 50%. Digamos. ¿Cómo es la RIA esto? Firme por parte del gobierno. Ahí va. Ahí está. Ayer, enfrente de mi casa, que está la gráfica, ustedes conocen mi casa. Sí, saludos a Coco. Hay una gráfica, la gráfica de Coco, vía digital print. Estaban pintando y ploteando. No, tendría que estar vía digital. Sí, estaba pensando. Estaban pintando y ploteando. ¿Vieron la boletería esa que tiene la luz, que es tipo un chango de feria? Sí. Que se pone siempre ahí en Madariaga y Piedra. Un tráiler, un chango de feria. Sí. Bueno, estaban los chicos de vía digital y tuneándola. Estaba quedando re linda y como soy muy respetuoso, otros hubiesen sacado la foto para subirla, no sé, de los autores de sacarle foto a la cancha nevada o sacarle foto a la cancha inundada, ya hubieran puesto la foto. Lo tenía enfrente de mi casa, nada, fui a ver, pero no saqué ninguna foto, ni siquiera saqué la foto para mostrar, no la saqué. Creo que es lo que corresponde. Otros vienen diciendo, la cancha está nevada, vamos a sacar una foto, boludo. ¿Cómo no la vi esa, sacaron la foto a la cancha nevada? Esa no la vi, Nunca la vi, la nevada. ¿Cómo que no? No la vi nunca, no. Sí vi la de los vecinos, obvio, pero no, la nuestra no la había visto. A ver, la voy a buscar. Ya, después te digo quién la sacó, aparte. Este Mariano está en cada lado. Y la cancha inundada tenía un tinte, sacarle una foto, la cancha inundada tenía un tinte político. Sí, bueno, me imagino. En su momento. Dejemos, no nos metamos en problemas. Cada uno sabe lo que hizo y lo que hace. Che, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando venís a chapear, un segundo, cuando venís a chapear, yo soy de tal cosa. Acordate que te llevó a la unidad básica. Sí, dale, ¿qué? Marian, barbijo, ¿no? En la cancha el viernes, por más que sea 1 de octubre, sí. Estaría bueno que se entreguen los descartables con el logo de la tienda, el escudo de la NU, para que todo esté unificado el color. Che, ¿no? Yo no fui a buscar el carnet de incondicional. Yo tampoco, después de acá. Ahora vamos. Estaría bueno ese, ¿no? Que la gente lo respete, Nico. La verdad que en el partido de la selección había que estar una butaca cada 3 personas. El único lugar donde vas a tener quilombo es en la Chevel. Y no le hicieron. Hay que ver también si habilitan los cuatro sectores. No, pero esperá. ¿Cómo los cuatro? Sí. No, pero vos en la Chevel. ¿Entran cuántos entran en la Chevel? No sé, supongamos, no sé bien. ¿6.000? ¿Entran 6.000 en la Chevel? Bueno, van a entrar 2.000. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí te garantizás la distancia, ¿o no? Es el 50% de cada... Del aforo total, Mariano. Pero si vos querés sectorizar, por ejemplo, la platea... De la popular, 50%. Después es el 50% de la platea oficial, el 50% de popular local, el 50% de la tribuna del Poli y el 50% de la Cheve. Sí, igual la tribuna tiene que estar el 50%. Cada cosa que vos abrís es guita. Sí, obvio. Yo no sé si van a abrir todo. Por eso falta que salga por boletín oficial el protocolo por parte del gobierno para que también los clubes... Porque recién preguntaba en la Liga Profesional el tema de los medios también, ¿no? Porque hay muchos medios que ya están tratando de, obviamente, de acreditarse y creen que para la zona 2 deberían ya acreditar sin restricciones. Zona 2 es pupitres. Claro, exactamente, pupitres. Zona 1 cabina. Porque también están esperando, y esto es información, porque hablé con gente de la Liga Profesional de la parte de prensa, que desde el gobierno haya una salga el boletín oficial con el protocolo para poder también diagramar todo, porque estamos a 4 días en los primeros partidos, y uno de esos es el de Lanús, que se va a jugar el viernes. Y se cortan los hisopados, ¿no? Para la gente de prensa. Porque si no, es medio raro, ¿no? A la popular no te hisopan y vas a la prensa. No, ¿estás hisopado, Nico? No, pero zona 1 sí. Yo para ir a relatar un partido me tengo que hisopar. ¿Y campo también? Y campo no se hace mucho, ¿no? Para campo de juego sí. Para zona 2 no. Porque yo cuando voy a los partidos, a cubrir el partido de Lanús, que me acredito por el canal, voy a zona 2 solamente, no necesito hisoparme. Sí, cuando te vas a hacer campo de juego, en un partido que... Campo es tremendo. Que el canal tiene los derechos como Copa Argentina, selección. Pero después, los partidos que sí, obviamente, lo tengan los campos de juego, yo imagino que... No sé cómo se manejará eso, porque tampoco sé en los planteles si sigue, la verdad, y esto no lo tengo claro, si se siguen hisopando, si no se siguen hisopando. Me parece que eso, deberán también tener una bajada de línea por parte del gobierno. Marian, ¿cómo estaban los ánimos ahí en la cancha Arsenal? Como muy fácil cruzarse con la gente que va, los dirigentes. Mal, no habló nadie en el vestuario, solamente hablaron los jugadores de Arsenal. Y habló Luis en conferencia virtual y Bragieri en campo de juego, que fue bastante autocrítico, bastante duro. Duro. Mirá que bien la metí a pesar de ser arquero, la pregunta.
Sí, pero me parece. Ya te pregunto las caripelas de los que cortan el queso. Los que están esperando el micro, digamos, que salga. Mal, porque quise hablar con el capitán y me dijo, prefiero no hablar. Pero te estoy hablando de los dirigentes. Los que no se ponen botines. Los dirigentes vi a pocos, porque cuando yo pasé ya la mayoría se había ido. Pero la verdad que el ánimo era malo dentro del vestuario y bueno, por lo que puedo ver también afuera, porque obviamente era un partido que no se esperaba perder y sobre todo también por lo que hablamos nosotros, ¿no? El rendimiento y la poca el poco convencimiento que se vio por parte del equipo para poder ganar el partido y no demostrar que estaba arriba, que jugaba contra el último, que hacía mucho que no hacía goles, que no ganaba. Y la verdad que en cuanto a actitud, parece que Arsenal también se lo ganó en ese aspecto, ¿no? Eso es lo más preocupante, me parece, ¿no? Porque con Independiente es un partido donde no se pateó el arco. Arsenal no se pateó el arco, o sea, es un error. Sí. Es un los primeros 10-15 tuvo. ¿Saben cuándo fue la primera situación de gol de Lanús? A los 26 del segundo tiempo. El cabezazo Burdizo. 26 del segundo tiempo. Y después la de San por arriba. El primer tiempo de López de derecha débil. Ah, no, bueno. Como para poner el tipón para la posta, María. La posta, sí. 26 de segundo tiempo la de Burdizo. Y la otra que tuvo la no fue la de San. Y la de Pepo de cabeza. Y el cabezazo de la Vega. Y el cabezazo de la Vega. Cuatro. Sí, cuatro. Se podría contabilizar como remates al arco o por lo menos. A los 32. No, esa no me la acuerdo. Fue San por arriba. A los 32. Yo tengo en la cabeza, tengo 26 y 32. Media vuelta que ataja el arquero. Sí, más o menos a los 30. Cabezazo fue el de Burdizo. No genera el U, ¿no? En la tribuna igual una media vuelta así. No, porque no la tengo. Pero fue, yo creo que fue una jugada de riesgo, porque es una media vuelta dentro del área, le gira, le gana a su defensor y controla bien el arquero sin dar rebote. Pero la de Burdizo fue a los 25, esa habrá sido a los 30, y después la de la Vega cerca del final, el cabezazo que controla el arquero. Pero tampoco, o sea, para mí la más clara sin duda fue la de Burdizo. El tema de actitud es clave, ¿no? Algo dice Bragieri cuando termina. Habla un poco de salir con otra actitud a jugar ciertos partidos. Pero si ya lo sabe de antemano, ¿por qué no fue para este partido, digo yo? No tengo ni idea. Yo los banco. Acá hay que separar todo. Está todo mezclado. Me preocupa el tema del que hablamos por privado, ¿no? Vas con Independiente, con 10, y demostrás un juego y una actitud totalmente diferente a la que hiciste con Newell y con Arsenal. Y vos decís, ¿qué pasa acá? Sí, da la sensación de que no sé si es motivación o qué, pero porque es mental. Lo subió en conferencia. Pero, a ver, Mariano, no son un desastre. Los jugadores de Lanús, agarra uno por uno, los jugadores de Lanús, no están mal. Yo puedo decirte, y no me gusta cómo está jugando Bernabéu, y no me gusta cómo está jugando Burdizo, lo solucionás. Pero en el general, porque aparte, pará, no creo que sea el final de la carrera de Burdizo ni la de Bernabéu, al contrario. No. Están pasando un mal momento y quedan en la foto. Pero le pasa a todos, me puede pasar a mí que voy y relato un partido y digo gol de Hieras y lo hizo Bretaña García. Uh-huh. O sea, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, todo el tiempo. Vos podés tener un mal día, podés tener un mal campeonato o podés tener un mal partido. Pero si ya Bragieri sale, un tipo con 400 partidos en primera y te explica que la verdad que no puede volver a pasar porque estamos así, porque él ya sabe, ya ve que hay algo que no va en cuanto al anímico. Lo que pasa es que acá está todo mezclado. Está todo mezclado porque también está el tuitero anti-Subeldía. Yo, la verdad, realmente no lo entiendo. Está el otro que defiende a capa y espada y dice no, porque Subeldía vino cuando Lanús le iba mal. Yo creo que Lanús no le debe nada a Subeldía y Subeldía no le debe nada a Lanús. En eso estamos, o por lo menos yo estoy convencido. Los dos se deben algo. Subeldía es entrenador gracias a Lanús. Gracias al club Lanús, Luis Subeldía es entrenador. En otro club no hubiese sido entrenador. Eso por un lado. Y segundo, Subeldía vino en un momento muy delicado de Lanús, del 2002 para acá, el más delicado, a salvar a Lanús, entre comillas. Bueno, listo, lo salvó, sí. Jugó una final, sí. Subeldía no es el culpable de todos los males, porque todo dice, la sudamericana. Lanús perdió 4 finales consecutivas, muchachos, 4. Jugó 7 en toda su historia, ganó 2, perdió 5, 4 consecutivas. Y Subeldía perdió una sola de esas 4. No, y además te llevó a esa final. Además, entonces, no es todo culpa de Subeldía, pero tampoco Subeldía no tiene culpa de nada. Me sigue. Sí, se entiende. Y me llama atención la gente que te dice, no, pero... por ejemplo, Guillermo está libre. Con Guillermo no hubiésemos perdido. Guillermo le dijo que no Racing. Pará. Con Guillermo no hubiésemos perdido la Sudamericana. Y perdiste 2 títulos con Guillermo. Con Guillermo perdiste la Sudamericana y la Recopa. O sea, ¿qué estamos diciendo, muchachos? Alguien a quien. Y él, un torneo local que estaba ganado. Perdiste la última fecha. No, lo perdió. Ese torneo lo pierde Junior Benítez por querer picarle la pelota a Orión mano a mano. Está bien. ¿Por qué lo pierde Junior Benítez? ¿Sabés por qué pierde ese gol Junior Benítez? Por las mismas cosas. Que Iván le gana la espalda y pierde goles también Bernabéu. No le puedo decir nada. Hay cuestiones, hay jugadores que pueden percibir de una manera una indicación y otros que no hay manera.
Y cuando no hay manera, tenés que buscar vos. O sea, cuando. Si yo te quiero explicar a vos cómo cebar el mate, y te lo explico 1, 2, 10 veces, y no encuentro la manera, tengo que tratar de hacer que vos, pues ya pasa a ser mi responsabilidad, porque yo veo, y no puedes cebar el mate. No puedes cebar el mate sin mojarlo todo, sin hacer pescadito. Entonces. Yo tengo que encontrar la manera, Mariano, no sé, decime vos, de explicarle a Nico cómo cebar el mate. ¿No puedo? Listo, no puedo. Pero ya pasa a ser mi responsabilidad de que el tipo cebe el mate. Claro. Sí, yo creo que ya es, por ejemplo, el caso de Bernabé, la cuestión de la marca, me parece, ¿no? Que ya es una decisión de apostar a un jugador que te puede brindar más en ataque que en defensa. Porque yo no creo que ya lo pueda corregir. Sí puede estar más atento, obviamente, y tener otra responsabilidad a la hora de marcar, pero me da la sensación de que es un jugador que ya eso no creo que lo mejore. Más allá de que es joven, me parece que Luis apuesta a un jugador que le puede dar más en ofensiva que en defensa. Sí, me parece que hay partidos y partidos, para Bernabé. Hay partidos. Sí, yo creo que el que defensivamente no recuerdo un partido donde haya sido importante. La verdad que es más un jugador que te abre defensas y que te puede sorprender porque es muy rápido. Pero después, no es un jugador que vos digas, bueno, sabemos que por ese sector no nos va a llegar, al contrario. El equipo que quiera atacar por ese lado va a tener su chance porque es un jugador que no siente la marca. Y si yo agarro el video, Mariano, de Lanús Newell's y de Arsenal Lanús y soy el técnico, soy el Hugo Rondina, y les muestro a los jugadores, le hago un editado, le muestro por dónde y ya está. Le pongo a Melano por ahí. Pero más vale, está rico el mate, Mario. Sonó, ¿eh? Sí, sí, sí. Escúchame, hacemos una más, la última, dale. Que estamos bárbaros. Y vos, Mario, cuando tenés que cortar, cortá. No, dale, vamos. No nos mientas porque estamos viendo, ¿eh? Te estamos viendo, está Pablo Montero al aire. No seas boludo, no nos mientas. Ya salí, así que todavía no. Creo que eran 10 minutos, me tocará a las 10, seguramente la próxima salida. Así que tenemos tiempo. Bien. Organización Subat es una consultora de seguros miembro de CRB Broker. Estamos en Ituzaingó 1558, Lanús Este. Cotiza tu seguro vía WhatsApp 11-5565-0011. Somos representantes oficiales del grupo Sancor Seguros. Organización Subat, más de 20 años junto al Grana. ¿Ya probaste el hamburgueso o la ensalada de mares? Encontrala solamente en Vieja Casa. Sitio Cultural Gastronómico. Basavilbaso 1854. Lanús Este. Pensá global. Consumí local. Estudio Jurídico Bustamante Viso y Salerno. Somos un estudio jurídico integral. Nos especializamos en derecho laboral. Nos focalizamos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Somos especialistas en despidos. Litigamos en toda la provincia de Buenos Aires. Asesórese sin cargo al 11 58 10 7412. Oficina Lanús, Basavilbaso 1838. También atendemos en Adrogué, Olivos y Mar del Plata. Estudio Jurídico Bustamante Viso y Salerno, atendido por socios e hinchas de Lanús. Carnicería de Herli, carnes de primera calidad con la mejor atención. Pedidos al 4203-4457 o vía WhatsApp al 11-38-59-12-45. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, Lanús Oeste, 4240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza.
Estaban pasándola, mostrando la tabla de posiciones 66, pues nos quedamos como mirando. No solo son los 6 puntos perdidos, sino que vos mirás y decís Talleres 29. Es un montón, 29 es una cantidad de puntos tremenda que Lanús podría tener igual, tranquilamente. Queda la mitad del torneo todavía. Sí, queda la mitad del torneo. Pero Lanús, a esta altura, tener 29 puntos, sacando si peleas o no peleas el campeonato, sería hermoso. Y te lleva a Vélez, que cuando jugaste con Vélez iba último, le sacabas 10 puntos. Ahora le sacás 3. Y ahora le sacás 3. Bueno, igual es un torneo muy de Boca y River este, chicos. Ya les digo. Y San sigue de goleador, nada, ¿eh? Si uno ve los partidos Boca. Pará, hay algo, déjame terminar, así estamos viendo la tabla. Y con Ayudín, ¿eh? San con 10, nada. San con 10 goles y 2 sin convertir, sigue siendo el goleador. Sí, sí. Es increíble. Es un torneo muy Boca River, chicos. Viendo el resto. Ayudín Boca, no entendí. No lo vi el partido Boca yo. Bueno, mira, cuando lo mire te vas a dar cuenta. Y el gol de Orsini. No, sí, pero el penal que hizo Rossi. Salió y le pegó un... Ah, el manotazo. Una de karateka, sí, esa la vi. A Leguizamón. Sí, sí, esa la vi. Después fijate, con Patronato le pasó lo mismo. La verdad que... Lanús está en Sudamericana. Sí, le saca... Tiene 42 y San Lorenzo, que es el anteúltimo en ingresar, digamos, porque ingresa... A 6 de River, que está en Libertadores. Y tiene 37. Que Lanús no clasifique por lo menos a Sudamericana sería algo... catastrófico, porque debería perder mucho, ganar el resto. Estás a cinco puntos de eso. Sí. San Lorenzo 37, Lanús 42. El último en entrar es Racing. Sí, y tenés que jugar con San Lorenzo. Pensá, Juli, a Colón no lo cuenten en esa lista y tampoco al campeón de este torneo. Después falta el campeón de la Copa Argentina, que se repite para la lista, a la tabla, y después hay alguno que ya esté clasificado por otro lado también, así que yo creo que debería ser... Se suman dos plazas más. ¿Cuántos partidos quedan? ¿De 12, 13 partidos? 12. Debería perder la mitad, pues, como para que... Creemos que en algún momento el equipo va a tener que volver a hacer y volver a sumar y salir de este momento, estos dos partidos que son complicados. Ahora tiene un partido ideal como para... Arriba le costó a Central Córdoba. Que los partidos ideales de Lanús no serían ideales igual, ¿eh? No, el partido ideal de Lanús quizás es jugar con Boca en la Bombonera, ¿sabes? Que quizás ahí lo puede llegar a ganar como Independiente. Pero los partidos quizás, entre comillas, que terminan siendo lo más... accesible, que no existe, lo vuelvo a decir, se le complica bastante. Bueno, a River se le complicó igual. Sí, es verdad. Igual dijeron Copa Argentina, bueno, ¿vieron la llave de la Copa Argentina? Sí. Increíble como Lanús está ahí. Increíble. Se juega con Boca igual. ¿Ustedes se acuerdan cómo quedó fuera Lanús de la Copa Argentina con Patronato? Por penales. Sí. O sea, un partido que estaba ganado. Patronato le empató a Boca, Nico. O sea que Boca tranquilamente, no es que... Le ganó por ya. La Lanús, si le juega a Boca, tranquilamente le puede ganar en un mano a mano. Después, bueno, obviamente, ahora va a jugar con Boca en cancha de Boca, ya con público, ya es otra situación, pero sí, qué tampoco que Boca lo pasó por encima de Patronato. Yo creo que hoy por hoy, en el mano a mano, es mucho más difícil de ganarle a River que a Boca. Es re lunes, pero bueno, como el partido es el viernes, estaría buenísimo intentar pensar. No sé, Nico, si vos tuviste a hablar con alguien, ¿quién va a jugar, ¿no?, el viernes o si va a repetir equipo? Yo me imagino el mismo equipo. Sí, para mí va a jugar el mismo equipo, sí. Es el equipo ideal, entre comillas, ¿no?, que tiene. A mí me llama la atención Malcorra. ¿Ustedes alguna vez cambiaron el cable de una plancha? Que no esté jugando. No, pero antes de lo de la plancha, Juli, Malcorra, los partidos que entró esos últimos dos... Desastre. La verdad es que parece otro jugador. Es increíble, no sé si es que le cuesta jugar o entrar... Hay jugadores que son para titular y otros para que ingresen. No sé, Belloso, cuando jugaba de titular no era bueno. Cuando entraba era una locura. Sí. Malcorra, estos dos partidos que entró y no jugó. Parece que Malcorra es el jugador titular, ¿eh? No lo veo, ¿qué tal? Porque no es la virtud de él, quizás el cambio de ritmo. De titular es otra cosita. Pero el tema es quién sale, ¿no? ¿Quién sale? ¿Vieron el cable de la plancha alguna vez? Ahí te di el pie. ¿Vieron el cable de la plancha? Sí. Que está perfectamente aislado. Son dos cables con dos bornes, ¿no? Y adentro están perfectamente aislados. Nunca se tocan esos dos cables. Uno tiene un aislamiento, uno de plástico, y después va pegado al otro, y después va otra vaina de plástico que une los dos, y después va otra de tela que los cubre de todo lo que pasa en el exterior. Bueno, uno de esos cables se llama convicción y el otro se llama capricho. Nunca, pero nunca esos dos cables deben tocarse, porque si no se produce un cortocircuito. Mirá vos. O sea, en realidad se llaman vivo y neutro, pero yo los rebauticé, convicción y capricho. Te iba a decir eso. Y algunos hay tres, ¿o no? Claro, la masa, que puede ser la confianza también. En el caso del cable verde, la masa, el que va a la conexión, a la descarga tierra, ese puede llamarse confianza. Ese a lo mejor estaría bueno que se toque con los otros dos cables, pero
El tema es muy difícil. Para que pase eso hay que hacer un cambio en el medio, porque no tiene juego. O sea, tenés que salir de este monotonía de nombres. Tiene primero, que salir. Primero, uno del medio tiene que salir. Primero, para que vos editas video, ¿no? ¿Vos editas video? Sí. Dejá de hacerle el laburo fácil al editor de video de Central Córdoba Santiago del Estero el viernes. Porque el director de video de Central Córdoba Santiago del Estero corta tres jugadas puntuales para que el huevo Rondina se luzca con sus jugadores. A mí me conviene igual, eso que te ahorra la dura. Se luce con los jugadores el huevo Rondina, porque corta tres veces, tres mano a mano de Benavides, de Bernabéi o de este chico que hizo el gol, que se me fue el nombre, Sepúlveda. Con algún central y ya está. O sea, sí. Un laburazo hace. El huevo Rondina dice: qué buen video me diste. Y los jugadores dicen: mirá cómo sabe huevo Rondina. Y él, lo hizo el editor de video, huevo Rondina, no hizo nada ahí. Bueno, no dejemos de hacerle la tarea fácil a los editores de video del equipo contrario. No difícil a lo de la luz, ¿no? El editor de video se da cuenta solito. Claro. Con entender un poquito, ya le alcanza. Sí, es clave que sepa. Pero bueno, el tema tiene que ingresar o Esquivel o Amacorra para que le genere un poquito de juego, pero salir otro. ¿En serio? ¿Esquivel es la solución a los problemas de Lanús? No, un creativo, no sé, qué sé yo, Rodríguez, pero tiene 16 años, 17 años. Yo coincido, ¿no?, con los que dicen de la Vega. A lo mejor... O Pepo mismo, De la Vega que vemos así que entra y erra un pase de 8 metros de ancho y la tira afuera. Sí. A lo mejor si juega de titular, lo mismo que Malcorra. A lo mejor si juega de titular le cambia. Yo qué sé, habría que probar de última que una vez juegue de titular de la Vega a ver si cambia por lo menos su ánimo. El tema es uno. Con Pepo. La confianza. No. Él no tiene problema. El tema de confianza, sí. 15 minutos por lo menos jugar. El tema es que está en la mentalidad del técnico como doble 9. Tiene que entrar o por San o por López. Bueno, ayer el sábado fue el primer partido que entra por ahí, porque hasta ahora estaba entrando por los costados. Sí, yo digo de titular, y... Sí. Pero hoy no. Nadie, cambia esquema ni loco, Cambio esquema ni loco. Basta del 4-3-3 que nos fue conmigo 5 con Vélez. Hoy no puedes tocar el esquema, Nico. Hoy con López, en este nivel, no lo puedes tocar el esquema. Después van gusto. Van gusto los técnicos. El otro, ayer, debuta en Unión Tato Mosset. ¿Sí? Reemplazando a Asconzábal. Y gana. Con Asconzábal, Dylan Gysi, a veces ni concentraba el central. Y ayer jugó titular por Calderón, que para mí es de los mejores jugadores de Unión. Son gustos. Sí, ¿no? Pero vos podés probar una vez, como probó ayer Tato Mosset, jugar con Dylan Gysi de central. Pero Dylan Gysi ayer funcionó. Pero si Dylan Gysi no funcionaba, seguramente Tato Mosset la semana que viene va a volver Calderón. Sabemos que a la larga va a pasar, ¿no? Porque pero bueno, ese es el tema que yo no entiendo. Y no es una crítica, es una realidad. Y no quiero ofender a nadie, porque obviamente que Subeldía sabe más que todos nosotros y que todos los tuiteros juntos. Para mí el tema del cambio de técnico. El cambio de arquero que dijo Marian, no la veo, porque no es que está haciendo... Está bien, sí, le pifió fuerte. Culpa 100% al gol. No. Pero no está atajando mal. No, bueno. Pero tampoco queda claro cómo sale o por qué sale Morales. No queda claro. El mensaje no es claro. No es como la situación de Sara, que venía mal, y con Racing. Nico, vos cuando entras por alguien que tiene un buen nivel y que quizás sale por, no algo futbolístico, sino porque tuvo una lesión o porque se fue a la selección y decidiste que ataje o que juegue el suplente. Sí. Si el suplente no la rompe, en algún momento tiene que volver el titular. No, o salvo que salgas y me digas como Ramaciotti, no, me gusta cómo están los dos, van a atajar un partido cada uno. La locura. No, pero yo en el arco no puedes hacer eso. Bueno. El arco tiene que atajar si vos me aclarás lo que vas a hacer, yo entiendo. Si vos no me aclarás por qué. Salvo que sea Paris Saint Germain que tenés a Donnarumma y a Keylor Navas, ¿no? Que son dos bestias y obviamente tenés que tener a los dos bien. Pero después, yo creo que Acosta rindió, fue responsable de algunos goles, como el Atlético Tucumán, alguno de River, pero con River también atajó muy bien. Y el otro día te abre un partido que quizás, esto es incomprobable, ¿no? Porque estamos hablando sobre algo que pudo suceder y no sucedió. Si no se producía ese error, o el partido o lo empatás, te cambia que te hagan un gol en el arranque de su tiempo y por un error propio. Entonces, no creo que hubiese cambiado mucho la reacción de la gente si Lanús no ganaba o empataba. Empataba la última de Burrisi. Pero bueno, perder es peor que empatar. No bueno, tener sí. Bueno, María, no. Yo te digo, Juli, si no te cambia. Obviamente no te cambia porque... Lo hubiesen puteado igual.
Y hubiesen armado la convocatoria. Pero acá hubo gente que en plena pandemia fomentaba no usar barbijo. Entonces no está mal. Claro. Digamos, no es descabellado que haya otra gente que diga vamos a putear a Subeldía. No, a mí me llama la atención que después de 2 años yo creo que la cancha no. Los que viste que muchas veces en las redes sociales son valientes, después en otro ámbito de la vida no lo son. Entonces, no la veo. Sí puedo pensar apuntar a algún jugador dependiendo del partido, pero no la veo con Luis. Y yo creo que es momento de, por lo menos en el arco, que vuelva a atajar. Pero bueno, voy a decir no va a pasar. Un dato de color. Cierren ustedes, dale. Un dato de color. Va a ser la primera vez que ciertos jugadores jueguen con público. Claro, López va a jugar por primera vez con público. Es increíble. Esquivel. Y ya tienen como 78 partidos de primera. Café. Es increíble. Café, Esquivel. Esquivel ya jugó con público, sí, ahora. ¿Esquivel jugó con público? Sí. Sí, jugó con público. Sí. ¿Seguro? Pero, por ejemplo, la primera vez que el hincha de la Lanús va a estar con Lucas Acosta. Sí, con López, con Lucas Acosta. ¿Con quién más? ¿Burrizo? No, sí, ya estaba. Ya estuvo. No, Burrizo ya estaba. Bueno, Morel. ¿Y café? Morel. El hincha de la Lanús. Quizás, si nos pensamos, hay jugadores del semestre pasado ahí que no están. Ahí recién, porque ahí debutó post-pandemia. Hay jugadores del semestre pasado que no que se fueron de Lanús y no jugaron con público de Lanús, quizás. Hay que hilar muy en fino. Pero es increíble, ¿no? 2 añitos sin ir a la cancha, volver. Y bueno, va a ser la primera vez que López, por ejemplo, tenga, ojalá, ovacionado y ver cómo lo festeja. Ojalá que lo grite como San, lo gole, ¿no? Sí. Ganó Hamilton ayer, no lo puedo creer. Bueno, Marinito, un abrazo, amigo. Bueno, chicos, gracias por todo. Nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, espérate la cena del cumpleaños. Sí, igualmente. No sé dónde tenemos que ir a comer, pero bueno, después avisar. Mandá por privado. Dale. Chamucho, ¿qué? Chao. Bueno, que lo termine bien, Nico. ¿Cuánto cumplís vos? ¿35? 33. Ah, lo dijiste. La edad de Cristo. En realidad, la de Cristo, todas las anteriores también, ¿viste? Porque claro, la edad de Cristo, como tenía desde Bretaña el teléfono. Perdón, hombre. No, nos vamos. Dale. Chao.